No han llegado. Tal vez se perdieron. Deren, ya verás cómo no tardan en llegar. No seas negativa, Deren, por favor. Negativa, negativa, negativa. Es que ellos son clientes muy importantes. ¡Ah! ¡Ya llegaron! ¡Ah! Ay, no son. ¿Qué? ¿Aún no llegan? Están descansando en la casita. En cuanto se despierten, empezaremos la reunión. ¿Te parece gracioso, Musa? Es un gran cómico. Me divierte. Gracias. Ven para acá. ¿Qué pasa? Ya nos reímos bastante. Creo que deberíamos llamarlos. Tal vez les pasó algo. No vamos a ir detrás de ellos. Son ellos los que llegan tarde, que nos llamen y no al revés. Tranquilo, seguramente había tráfico. Jan, tratamos de mantener la calma, pero esta reunión es muy importante para nosotros. Estamos nerviosos y emocionados. Sí. ¿Me entiendes? ¡Ay, ayuda! ¡Socorro! ¡Míralo! ¡Ay, ayuda! ¡Ay, no! ¡Suéltalo! Aquí viene. Te iba a preguntar cómo estás, pero puedo verlo. Aunque la verdad no parece algo tan grave. Oye, discúlpame. Lo siento mucho. Te debo una disculpa. Oh, por Dios, pobre. ¿Puedo preguntarte quién eres? ¿Que quién soy? Sí. El director general de Arte Textil. ¿El director general? Óyeme, maldita sea. ¡Es increíble! ¡Estamos acabados! ¿Y ustedes? Nosotros también somos de Arte Textil. Sí, míranos. No puede ser. Lo siento mucho. Voy a ver cómo lo arreglo. Arte con barro, oigan, naturaleza y lodo. Igual puede ser una nueva tendencia. Ay, ¡qué horror! Tranquila, tú no estás tan mal comparada con ellos, claro. Sí, tienes razón. Creo que él está peor. ¿Por qué sangras? Con un poco de agua se sentirán mejor. Disculpenos. No, señor, por lo que ha pasado. No pueden irse. Ya me quiero ir. Vámonos, por todo lo que ha sucedido. La verdad es que venimos a verlos porque nos interesa mucho el concepto de una imagen con el campo, pero esto no tiene sentido. Sí, nosotros pensamos todo esto igual. ¡Es una burla! ¿Más agua te duele mucho? No, espérense, ¡basta, basta! Esto no puede ser. Ya no quiero agua. Tranquilo, bebe un poco. Lo lamento mucho, de verdad. Se acabó. Me voy de aquí. No sé qué mejor puedo hacer para compensarlo. Mire, te da un poco más de agua. Yo no podría hacer. Es verdad. A mí tampoco me gusta la sangre, pero tenemos que ayudar. Límpienle la herida. Te lo ruego, por favor, no se vayan. Me quiero ir, por favor, déjenme ir. Le curaré la herida. Esperen un momento. Él nos ayudará. ¡Yo puedo! ¡Déjame tu pierna! ¡Sangre! ¡Sí, tu cabello es estupendo! Además, eres muy guapa. Por favor, déjenme curar. Pero no le aseguro nada. Me controlaré para poder. ¡No es necesario! ¡Un momento, señor director! ¡Quiero que es lo más importante en la vida! ¡Así que esperen, por favor! ¡Déjeme curarlo! ¡Se ve horrible! ¡Ay, está sangrando más! ¡Ay, por favor! ¡No! ¡Por favor, señor! ¡Tiene que escucharme! ¡Ya! ¡Oigan, ¿qué hacen? ¡En esta agencia están locos! ¡Vamos, JJ! ¡Hasta nunca! ¡Esperen, esperen! ¡No se vayan! ¡Esperen! ¡JJ! ¡Musas! ¡Podemos llegar a un acuerdo! ¡Encontraremos una forma de trabajar juntos! ¡Ay, no! ¡Hemos perdido una gran oportunidad! Ah, ¡ya despertaron! ¡Musa, no me espantes! Creo que ya me morí porque estoy viendo un angelito. ¡Musa! ¡Musa, ya, despierta! Levántate. Oh, gracias. Cuidado. Rojita, ¿qué me hiciste? Ay, no tengo ganas de vomitar, no puedo ver sangre. Mírame, me pasó igual. Vaya, qué bien, algo más que tenemos en común. Nos parecemos mucho más de lo que piensas. Podemos decir que somos hermanos de sangre. Pero yo soy más bonito. Chicos, creo que ha llegado la hora de que todos aceptemos cuál es la situación. Este no es un lugar para la agencia. Pero, señora Cis, usted nos dijo... Yo he creído en este proyecto desde el principio. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Para que Sanem y Jan se reconciliaran y volvieran a estar juntos. Pero ahora que lo hicieron, ya no hay más. Mi trabajo terminó aquí. Hijo, quiero que seas feliz. ¿Papá? Hijo. Hijo mío, seamos honestos. ¿Crees que no sé que te quedas aquí por Sanem? Y no me molesta. Al contrario, me hace feliz. Te quiero mucho, hijo.
El señor Asís consiguió lo que quería, ¿verdad? Bueno, voy a ver las cremas. Ya salió huyendo como siempre. No, espera, yo voy contigo. Ay, estoy mareado. Y una cosa más, chicos. Me gustaría regalarles todas mis acciones y decirles algo más. Quiero darles un buen consejo. Olvídense de ser una gran empresa. Por favor, acepten. ¿Por qué? Adiós, muchachos. Que le vaya muy bien. Sigo mareado. Musa, tenemos que hacer todo lo posible para mantener a la empresa con vida. Ahora venderemos las cremas. ¿Dónde están las cremas? ¡Vamos por ellas! ¡Las cremas! Pues ahí, en donde se ponen las cremas, ¿dónde más pueden estar? Cálmate, por favor, cálmate. Entonces, ¿ya son novios otra vez? No sé si somos novios, pero algo así. Por favor, cuéntamelo todo. De acuerdo, pues sí, somos novios ya. ¿Pero por qué? Ya no estoy entendiendo por qué regresaste con él. Bueno, ahora sí creo que entendí todo. No me expliques nada. Es que hace mucho calor. Sí, ya lo sentí. Ay, ponte una toalla o algo. Ay, ya mejor me voy. Sí, me tengo que ir. Sí, tú vete. Parece Tarzán. Dios mío. ¿En qué piensas? Durante mucho tiempo, solo he pensado en ti. ¿Y tú? Desde hace poco solo pienso en ti. Está bien que hayas descansado. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo, a partir de ahora, vas a pensar en mí. Mi madre. Hola, Sané, mi vida. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. ¿Y ustedes? Estamos bien. Oye, ¿por qué está tan oscuro? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Estoy en un barco dando un paseo. Bueno, hija, ¿ahora te dedicas a la pesca o qué? Por cierto, ¿hay alguien ahí? Pues es que resulta que no estoy sola. Hola, buenas noches. Hola, Jan. Ah, ¿lo ves? Pues Jan está ahí y está con ella. ¿Cómo están? Bien, gracias. Oye, ¿llevas a Nema a casa? Por favor, seguro que está haciendo frío y se podría resfriar, así que sí. Llévala a casa. Tu madre tiene razón, Sanem. Te van a dar reumas y con lo joven que eres, te llamamos dentro de media hora. Ya, vete a casa. Muy bien, papá, cuídate. Adiós. Adiós. Adiós, amor. Me esquivé. ¿No se supone que había vendido el barco? Entonces, ¿qué hacen en un barco? Mira, mañana iré para allá y me enteraré de todo. Tú no te preocupes por nada. Lo voy a averiguar. Me esquivé. ¿Crees que pudo reconciliarse con Jan? Ay, Niat, no lo sé, pero te juro que todo esto me tiene harta. Mañana nos vamos a enterar de todo, así que... Ay, vamos a la cama. Sí. Tenemos que madrugar. Anda, vamos, dejemos todo aquí. Por ahora estoy muy cansada y no voy a recoger nada. Bueno, entonces llévate tu teléfono. Mañana sabremos. Sí. Vámonos, Anem. ¿Irnos? ¿Pero dónde?
A las Galápagos. ¿Qué? ¿Es en serio? Claro. ¿Y cuándo? Cuanto antes mejor, ¿no crees? Viajaremos y recorreremos el mundo juntos en este barco. Vámonos hoy. En este momento. ¿Ahora, en este momento? Bueno, cuanto antes. ¿Y mis padres? ¿Tus padres? Tenemos ese problema. Quiero irme contigo a algún lugar. Escaparme contigo. Huir contigo. ¿Por qué quieres escapar, Jan? ¿De quién quieres escapar? ¿De nuestras familias? ¿De la agencia? Sanem, a mí lo único que me importa es estar contigo. El resto me da igual. Jan, pero a mí no. Pero no sé qué decir. Sanem, oye, a lo mucho serán 2 años. Estaremos juntos. Tú y yo lejos de todo. Así podrás escribir un libro de nuestras aventuras y yo podré tomar fotos de cualquier lugar al que vayamos. Es que no sé. 2 años lejos de mi familia. No sé. Y cuando volvamos dentro de 2 años, con sorpresas al regresar. ¿Sorpresas? Denise, Gildiz y Hades. ¿De dónde sacaste eso? Porque hablas en tus sueños y parece que los dos soñamos lo mismo. Sanem, tienen que entender que son solo 2 años. Tenemos que vivir la aventura de nuestra vida. Después nos vamos a casar y les daremos nietos. ¡Acepto! ¿Jan? Sí. Eres un vagabundo tan lindo. Nunca se me hubiera ocurrido. Hola, chicos. Están juntos. Escuchen, mamá, papá, he decidido venir a decírselos personalmente. Has decidido arriesgarlo todo. Así es. Soy igual que tú. Lo importante es lo que siento en mi corazón. Bien, estoy con él. Ah, me alegro mucho. Es decir, a todos nos alegra. Claro, sí, nos alegra. Espero que sean felices. Es que, además de la reconciliación, queremos decirles otra cosa. ¿Piensan casarse ahora? Eso después, Leila. ¿Después de qué? Vaya. Leila. Dime, papá. Llama a la farmacia y dile a Seki que venga a tomarme la presión. Papá, calma. Sanem y yo viajaremos por el mundo en barco. Los dos solos. Sanem siempre ha querido ver las Galápagos, así que iremos allá. Sí, primero haremos eso y luego, cuando volvamos dentro de 2 años, nos casaremos. ¿Estás segura? Así es. No entiendes. Leila, llama a la farmacia. Está bien, sí, papá. Hija mía, llama al doctor. Suegro, estoy bien. ¿Estás bien? Sujétalo, sujétalo. Hija mía, quiero que sepas que no tienes mi bendición ni para el viaje ni para casarte. Tenlo en cuenta. Estoy bien, tranquila, Mefkibel.
papá. Dime, hija. Habla, has dicho papá. Papá, no lo hagas. De acuerdo. Espero que algún día cuando tengas hijos, te comportes de otra manera cuando veas que ellos cometen errores, ¿entiendes? Está bien. Nos vemos dentro de 2 años, si aún sigo vivo. Papá, no me quiero ir así. Muy bien, hija. Y dime, ¿cómo te gustaría que fuera? ¿Eh? Vamos, habla. ¿Quieres que me alegre de que te vayas a vivir grandes aventuras con el hombre que hizo que acabaras hospitalizada? Papá, ya no es igual. ¡No, Jan! ¡No lo entiendes! ¡Déjalo! Deja al hombre que te rompió el corazón y casi logra que pierdas la razón. ¿Qué es todo esto? Papá, lo amo. Por favor, entiéndelo. ¿Qué pasará si te hace lo mismo cuando estén de viaje? ¿Eh? ¿Y si te deja tirada por ahí? Dime. ¿Y si te vuelve a romper el corazón? No podré hacer nada. ¿Cómo voy a ir a buscarlo? Dímelo. ¿Tienes la respuesta? ¿La tienes? Ya me lo imaginaba. No tienes la respuesta. Papá, escúchame. Escucha, hija. Ha sido una mañana bastante dura y estoy agotado. Con tu permiso, voy a descansar. Seguramente no voy a decirte adiós, así que si no nos vemos, que tengas un buen viaje. Jan, no dañes a mi hermana. No te preocupes. Eso no va a pasar. Deberíamos ir a ver a mi padre. Mamá, vamos a ver a papá. Voy con ustedes, hija. No has dicho ni una palabra, Mepkibe. Ah, Jan. Pues voy a hablar. No somos una familia vengativa. Que te quede claro. Pero nos cuesta olvidar. Aún no hemos olvidado lo mucho que sufrió nuestra hija cuando tú te fuiste, Jan. No lo olvidamos. Mamá, tú no me dirás nada. ¿Qué quieres que te diga, hija? ¿Eh? ¿Qué puedo decirte? Es tu vida, tu decisión. No lo apruebo, pero si tú eres feliz, yo también. ¿Entiendes? Eres mi hija y te quiero. Así que cuando tú sufres, yo lo hago contigo. Así de sencillo. Espero me entiendas. ¿Nos vamos? Sanem. Olvidémoslo. No lo olvidaré. No lo haré esta vez. La última vez no te seguí por nuestras familias y ya viste lo que pasó. ¿Segura que quieres irte así? No, no me quiero ir así. Pero tampoco quiero quedarme así. Sé que ninguna es buena opción. ¿Y qué vas a hacer? Tú preocúpate por nuestro viaje. Y yo esto lo voy a superar.